Que tal? Benvidos. Continuamos coa nosa ronda de contactos cos candidatos que se presentan á Alcaldía de Santiago nas vindeiras eleccións do domingo día 26. Como xa estemos contado, haberá un debate cos representantes dos partidos que xa teñen agora mesmo representación na Corporación Municipal, pero tamén, como decíamos, queremos coñecer a eses outros candidatos que son o mellor un pouco máis desconhecidos de cara á ciudadanía, como é o caso de Pablo Cancio, que é o representante de Vox aquí en Santiago, que xa imos a saudar. Pablo, benvido, moi boas. Moi boas, moitas gracias por invitarme. Un placer e grazas tamén a ti por aceptar o noso convite, así tamén podemos achegar de a cidadanía uh -huh. que é o que Vox eh, propón uh -huh. aquí en Santiago de cara a esas eleccións. E para comezar, como dicía eu, hai xente que xa son caras coñecidas para todos os cidadáns, máis ou menos, hai outras caras que son menos neste caso. Ti como te presentarías ante a a poboación, ante os composteláns? Que dirías de En el Pablo? Bueno, yo me considero pues un ciudadano comprometido con, con su sociedad, con su país. Eso fue básicamente lo que me llevó a involucrarme en Vox. En realidad, yo llevo desde el 11 de septiembre de 2014 en el partido, con lo cual, uh -huh. eh, digamos que no soy ningún recién llegado. En un principio, yo me había afiliado pues, eh, sobre todo preocupado en aquel contexto por todo el problema de, de, del separatismo y por el, todo el problema, bueno, de, de, de cómo se estaban enfocando determinadas problemáticas en España que considerábamos cruciales en el partido y, y, y me convencía mucho el proyecto y viendo a referentes como Santiago Abascal o como José Antonio Ortega Lara eh, iniciar este proyecto pensé que era una buena oportunidad eh, de apoyarles y, y vamos, sin duda me, me embarqué en ello. Y, y bueno, eh, en, a partir de ese momento pues me fui involucrando poquito a poco en lo que eran las dinámicas del partido, eh, ayudando en actos y, y estas cosas, pero eh, en principio sin, sin intención de, de llegar a tener nunca ninguna eh, implicación más allá. Pero bueno, en la medida en la que nos han, eh, se ha presentado esta oportunidad y me han eh, propuesto encabezar la candidatura, pues lo he aceptado y, y bueno, y aquí estoy. Bueno, temos exemplos de do da situación de de Vox a nivel nacional, a nivel autonómico, pero uh -huh. que que papel pode representar Vox a nivel municipal? Neste caso uh -huh. en Santiago, onde ve vostede situado o partido neste contexto local? Se refieren en lo que es el, el espectro político. Bueno, sí. eh, a ver, nosotros creem creemos que la, la cuestión ideológica a nivel municipal juega un papel secundario. Entonces, uh -huh. creemos que sobre todo se trata de una cuestión de, de un buen uso de, de los recursos eh, municipales. En ese sentido, eh, creemos que eh, hay que fijar muy bien cuáles son las prioridades a, a afrontar. Y desde nuestro punto de vista, Santiago tiene múltiples problemas que no se han eh, afrontado como, como es debido. Santiago tiene muchos problemas a nivel de despoblación, tanto en el caso histórico como en el rural. El caso histórico ha perdido en los últimos 20 años cerca del de 20% de su población, entre otras cosas, eh, por la dificultad de la realización de obras en, en casas que, que están protegidas. Y, y también por la dificultad también de, 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 de alquiler porque está extraordinariamente alto y después también en el rural pues eh, simplemente por carencia de determinados servicios eh, esenciales como el transporte la, el servicio de recogida de basuras iluminación a pesar de que los ciudadanos eh, pagan esos servicios a través de sus impuestos creemos que son una serie de, de problemas que urge afrontar y como eso, pues bueno, la, una mayor implicación del, del ayuntamiento en lo que es la generación de riqueza eh e e outros problemas que bueno serían inabarcables unha entrevista, pero bueno. Como vostede ben apuntaba quizás a nivel local non importa tanto a ideoloxía en si sí, marcada por cada partido. Falamos sempre de esa cercanía, non? Eh, que aquí os cidadáns votan máis a persoa, podemos dicir. Non sei se sí. se si, si oslles vai a a beneficiar ou a perxudicar, polo que dicíamos que ao mellor hai outros, outros candidatos que son máis coñecidos ou ao mellor a xente pois, tamén ten de, de coñecer xente nova, non? Sí, efectivamente, a ver, nosotros somos conscientes de que somos unha formación nueva, é a primeira vez que nos presentamos aquí en Santiago e que probablemente pois, pues, ninguno de nosotros tiene una, eh, sea unha cara conocida. Eh, a, nivel, a nivel político, porque la verdad es que de los que estamos en la, en la, en la candidatura ninguno ha ostentado nunca un cargo político. De hecho, es que la mayoría de los eh, militantes de Vox jamás han ostentado cargos políticos, muy uh -huh. pocos. Eh, entonces, eh, creemos que eso bueno, puede tener una cierta, un cierto eh, grado de desventaja, pero quizás también sea, a su vez, una, una ventaja para nosotros, porque bueno, también la, los vecinos están deseosos de ver pues, caras, caras nuevas, y, y no tanto, digamos, políticos profesionales. Uh -huh. Entonces, bueno, yo no sé muy bien si nos... Eh, perjudicaría o nos beneficiaría, pero nosotros intentaremos dar, dar la batalla para entrar en las instituciones y por lo menos servir digamos, como la voz de, de esos vecinos que a día de hoy pues, no se sienten representados. O objetivo é chegar a entrar xa na corporación nesta primeira vez que, que se presenta Vox en Santiago, ter alguna representación? Nosotros creemos que es plausible. Somos, a ver, nosotros sabemos que no se puede hacer nunca una extrapolación directa de unos resultados electorales uh -huh. de las generales a unas municipales porque la forma en la que se comportan los electores en unos comicios y en otros son muy diferentes. Uh -huh. No obstante, eh, partimos de una, de una base de cerca de 2.900 santiagueses que han confiado en Vox en las generales y creemos que tienen motivos más que suficientes para, para volver a, a confiar en, en nosotros y, y, y creemos que, que es plausible. que lle ofrecerían vostedes de Vox aos cidadáns de, de Santiago? Antes se facía un repas, un pouco uh -huh. de... facía unha especie de radiografía de, de cal é a situación agora mesmo da cidade, pero se imos, quizáis, por partes, como xa lle teño preguntado Ajá. a outros compañeros de outros partidos, centrándonos, por exemplo, no que é o rural, o casco histórico e o ensanche, que son esas tres partes diferenciadas uh -huh. da, do noso Concello, que ofrecería, que proponería Vox? Bueno, sobre todo yo creo que el ayuntamiento tiene que cumplir con sus, eh, con sus competencias más básicas y que creemos que a día de hoy no lo está haciendo. En estos días hemos estado visitando barrios como, por ejemplo, eh, la Mazdaba de Sar, eh, uh -huh. también eh, San Payo de Sabugueira, eh, que es ya más en el rural, pero bueno, uh -huh. eh, vemos que, que efectivamente el, el, el gobierno de Martín y Noriega no ha atendido a estas, a estas zonas de, de nuestro municipio y que están eh, un montón de calles con los adoquines rotos o, o levantados, hay falta de, de atención a, a la recogida de basura, muchos fallos en cuanto al alumbramiento. Falla la seguridad porque también en ese sentido pues hemos perdido en los últimos 12 años hasta 55 agentes de la Policía Municipal y también el parque de bomberos está en el estado en el que está y todo eso ronda también en un perjuicio de, de la seguridad de los ciudadanos y eso preocupa y mucho, nos lo hicieron llegar en alguna, en alguna entrevista que concedimos como y, y bueno, eh, y después también... Eh, creemos que el, el ayuntamiento tiene que jugar un papel, como decía antes, ¿no? dinamizador de, 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 o generador de riqueza. En ese sentido, pues es necesario que se implique mucho en conceder ágilmente y de manera sencilla y rápida pues, licencias para abrir comercios y negocios. De tal manera que también se ayude, eh, junto con una serie de, de medidas de orden fiscal, a fijar población en el, en el casco histórico y en el rural, que, que, está, que está perdiendo un montón de población a pasos agigantados. Eh, son una serie de pinceladas, pero bueno. Uh -huh. Uh -huh. A nivel económico, sabemos que Santiago es un concello que no tiene demasiada industria, que, uh -huh. es, eh, que pervive mm, gracias al sector servicios, gracias a, a hostelería o comercio. o turismo, en definitiva. Non sei se te van encaminhar algunha idea uh -huh. a esta cuestión. Sobre todo o turismo de uh -huh. cara a ese xacobeo que temos no 2021 uh -huh. e eh, houve unha certa corrente por parte de Compostela aberta de frear de alguna maneira un pouco uh -huh. eh, a masificación, digamos, turística. Uh -huh. Non sei cal é a idea de, de Vox neste bueno, caso. Nosotros creemos que Santiago é unha cidade importantísima eh, porque es un símbolo ya no solamente de Galicia sino de toda España incluso a nivel continental, a nivel mundial es una ciudad bastante conocida por su significado eh, pues de, de peregrinación y, y creemos que debemos aprovechar esa, esa visibilidad de nuestra ciudad para, para generar eh, riqueza para los, para los vecinos en ese sentido nosotros vemos que el turismo juega un papel clave eh, y, y el año Sacoveo es una, una oportunidad única eh, para dar visibilidad a, a sectores de nuestra economía, como puede ser el gastronómico, como puede ser el hotelero, como puede ser muchos. Eh, y yo creo que es una, eh, una oportunidad eso, única para eh, que debemos aprovechar. Y creo que ya le gustaría a muchas ciudades eh, en el mundo pues tener un evento específico eh, que haga que, que miles y miles de, de personas vengan a nuestra ciudad a probar nuestros productos y eso puede eh, ayudar a aumentar mucho pues, nuestras exportaciones. Y, y entonces en ese sentido también yo creo que se urge también eh, iniciar un debate acerca de los posibles usos turísticos que se pueda dar a la antigua eh, terminal del, del aeropuerto. Uh -huh. Entonces consistirían desde eh, el municipio iniciar conversaciones con, con AENA y entre formar pues, sinergias entre las distintas administraciones que puedan eh, ayudar a hacer de nuestro aeropuerto de Santiago uno competitivo incluso con el aeropuerto de Oporto que me parece un ejemplo de crecimiento y que deberíamos tomar... tomar en consideración. Hai certos asuntos que le van sendo centro da polémica digamos ano tras ano aquí no, no Concello sobre todo entre os partidos que sempre estiveron aí Agora Vox entra, digamos, de maneira nova aquí, como acabamos de de dicir. Então quería saber tamén un pouco a a visión que teñen con respecto a certos proxectos de envergadura da cidade, a infraestructuras de de gran nivel, como son a a intermodal ou a, ou a depuradora, neste caso. Supoño que saben todo sí. todo ese proceso finalmente a Vox gustalle como vai quedar esa intermodal esa, esa estación de autobús e de tren conxunta en Santiago porque houbo opinións para todos os gustos e aínda non acaba de haber moito consenso uh -huh. en que vai pasar con, con esa estación A ver, nosotros eh, queremos que conjugar lo que es esta, este tipo de, digamos, de infraestructura modernas con lo que es o mantenimiento del, De, de, digamos del casco histórico y de todo lo que es... Sí, bueno, la, los edificios eh, protegidos eh, de nuestra ciudad es una cuestión complicada. De, en cuanto a lo que me pregunta de, eh, de las infraestructuras, nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado con lo que los grupos eh, o los partidos que se presentan a, a las elecciones prometen en estas cuestiones, porque muchas veces eh, atañen a cuestiones que son de orden competencial superior, que bien dependen o bien de la Junta de Galicia o incluso del Estado un poco de entonces, todos, un poco, ¿no? Claro. Entonces no. Eh, una cosa que uno pues, eh, prometa impulsar eh, negociaciones o conversaciones con administraciones superiores para eh, llevar a cabo determinadas eh, infraestructuras que, que efectivamente son necesarias. La, la intermodal obviamente pues ayudaría a, pues, a, a una mejor conexión y a centralizar servicios de distintas naturaleza y que ayudarían también a dinamizar nuestra nuestra ciudad. Eh, y la depuradora, pues, eh, evidentemente, ayuda, está en la línea de las exigencias de, de la Unión Europea con lo que se refiere a, a la protección del medio ambiente. Y bueno, no, no tenemos ninguna eh, nada nada en contra de ello, faltaría más. Pero sí que creemos que en esta cuestión de, se, de, 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 se, se dejará muy claro eh, qué partidos están realmente eh, para buscar el, el beneficio de los santiagueses. y quién es únicamente buscando sacar rédito político de cualquier rencilla. Entonces yo creo que es, es necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo y en ese sentido bueno, nosotros eh, pues, pugnaremos porque, porque así sea. Apuntaba usted unha cuestión na que quero facer eh, P dicía iso de que moitas veces eh, a nivel local o único que se pode facer é digamos, de alguna maneira, uh -huh. ou manter diálogo con outras administracións, neste caso o Estado ou a Xunta, para que se le ven a cabo certos proxectos, como os que estamos a falar, a depuradora, a estación intermodal, no, proxectos nos que intervenen a pa, en distintas partes, uh -huh. as distintas administracións polo cal esta é unha cidade e un concello no que se require tamén moita capacidade de interpelación, ter moito peso, tamén moito peso político para ir a outras administracións a solicitar, non? Uh -huh. cousas que que para a cidade. Ten Vox esa capacidade terían vostedes aquí en Santiago esa capacidade, ese peso para interpelar ante outras administracións para para recoller, ben para Santiago. A ver, nosotros somos una fuerza que, que todavía no tiene representación en el, en el Ayuntamiento, con lo cual ahora mismo no tenemos esa fuerza, pero esperamos entrar en, en, en el consistorio y, y poder iniciar pues esa, digamos, esa toma de, de fuerza para poder hacer presión y, y obtener determinadas eh, bueno pues cuestiones que sí si que creemos que son muy, muy necesarias para, para Santiago. eh en ese sentido pues poco más podemos decir porque somos una fuerza digamos que no tiene representación a nivel municipal porque también es la primera vez que nos presentamos entonces eh intentaremos poquito a poco ir ir consiguiendo esa esa fortaleza fortaleza que nos que nos permita eh ejercer esa presión. No caso de de poder eh ter representación ya uh -huh. nesta primera vez que vos se presentan en Santiago. Negociarían con alguien, con quién tenían ustedes buena relación, digamos, con qué otra formación. Ahora nosotros en principio no tenemos pensado hacer ningún pacto de gobierno con nadie. En el caso de que mm. pudiéramos ser una fuerza clave en ese sentido. Uh -huh. Otra cosa es eh, si estamos dispuestos a, a apoyar eh, propuestas de otros partidos. ¿no? Y, pues no faltaría más. Eh, si, si resulta que una fuerza política con independencia de cuál sea Realiza una propuesta que creamos que es razonable eh, y después del correspondiente estudio sosegado y formalizado de, de cualquier propuesta que sea viable, viable, además financieramente, y no vaya en contra de nuestros principios o de nuestros estatutos, evidentemente la apoyaremos, pero siempre enfocado a cuestiones específicas. Pero pactos de gobierno en principio no tenemos pensado alcanzar con nadie. O sea, pactos, nada, porque parece un poco a palabra de moda, ¿no? Elección tras elección, ahora hablar de pactos. Ustedes en principio irían por, por libre, digamos. Sí, a ver, la cuestión es que nosotros lo que queremos es trasladar nuestras propuestas y, y en la medida de lo posible que, que sean eh, aceptadas y que podamos eh, llevarlas a cabo en el caso de entrar en el, en el concello porque creemos que, que muchas de ellas son muy necesarias. Son cuestiones aparte de puro sentido común, hmm. que son, son, simplemente pues que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones, con las competencias que tiene asignadas eh, por, la, por la legalidad vigente y pues otra serie de, de reformas que no, no, no existen, no están en, eh, ni siquiera planificadas pero, pero que creemos que también son muy necesarias para, para un mayor bienestar de nuestros vecinos. Bueno, Chega Box para quedarse en Tom, eh, en Santiago. esperemos que si sí, a partir de ahí pois pues, seguir creciendo, non bueno, no solamente en Santiago, sino en el resto de las ciudades gallegas onde nos presentamos, e uh -huh. próximamente tamén el Parlamento Gallego, creo que si. Sí. Bueno, pois pues, deixámolo aquí con esta con esta, digamos, con este objetivo, non? Este uh -huh. reto que se pon Vox eh por diante, desexándiche como o saí deseamos a outros candidatos moita sorte, que vaya ben o que queda de de campaña, que vaian ben o domingo uh -huh. de de eleccións e saíremos vendo o que, o que sucede tras uh -huh. eses comicios. Moitísimas grazas Muchas por estar aquí con nos. Moitas gracias a vosotros por vos. imitarme. E a vostedes tamén, moitas grazas por atendernos unha vez máis e seguiremos con máis candidatos aquí en Correo TV.